¿Te casó mal el comentario de Fernanda anoche? ¿De quién? De Fernanda, que dijo que no le parecías buena. ¿De quién? De Fernanda Iglesias. ¿De quién? Yo, mira, no los vi porque yo estaba en una cena, por suerte, con amigas, pero después veo en Twitter que el ejército de LAM... Tati Shapiro también te pegó. Claro, pero sí, yo te digo la verdad, ¿también? Yo no la conozco. En mi vida hablé con esa mujer. ¿Con Tati? Sí. Capaz no le contestaste un WhatsApp. Ah, y es para decir la boludez que dicen. De Fernanda Iglesias la conozco desde que empezó. Sí. Escuchaba la linterna que hacíamos con Ángel de Brito para copiar la información, chequear y hacer las columnas de Clarín que hacían toda la semana con Vivian Urfey. Levantaban nota por nota y ellas, pero yo la chequeaba, sí, vivían de nosotros. Tiene una extensa carrera, respeto con periodista, punto. Ni es mala ni buena. ¿Te sentís un poco que envidiada? La verdad, a esta altura creo que quieren un título. Con esto lo están logrando, ¿te das cuenta? Menos mal que no ibas a decir nada, hoy te van a contestar. Lo digo porque no me importa, sí tienen tema en LAM que le falta. Que LAM no tiene contenido, estás diciendo. No, al contrario, digo que falta información. No digo que no. Hablan de ella, cuentan su vida, su historia. Bueno, pero es vida. Un poco el espíritu de LAM, que es un poco chiquito. ¿Qué espíritu? Un poco ¿qué espíritu? Es venderse ella, van, vienen, viajan, lloran. Pero por favor, ¿cómo te eso es hacer periodismo? Eso es periodismo. Pero no todo es periodismo. Hay momentos más de la vida personal de uno que está bueno contar. Que lo haga Marisa Bari, que es una artista, es una cosa. Que lo haga NASA, que es una artista, es una cosa. Que lo haga una periodista, es una vergüenza. ¿No te gusta? Mira. ¿Qué quieren ser artistas? Que se pongan las plumas y se suman al escenario, como hizo la Natu una vez. Te queremos, Laura. Laura es la número uno, la número uno. La number one. Vos nos copiabas todo, yo no sabía. No me acordaba. La linterna anotaba el día. Ladrona. Siempre fuiste chorra, vos y la otra que no sé ni quién era. Vivian Urfey. No, no tengo idea. Mira dónde estás. ¿Vos querés ser artista? ¿Querés ser artista? No, pero yo hablo de mi vida porque es mi tema favorito. Ella no puede hablar de su vida porque no tiene. No sea nada. Muy bueno. Bueno, pero ella... No, ella no tiene. Ella no habla de su vida. Te dijo que no tenés información y que nosotros no tenemos contenido. Bueno, por tu culpa. ¿Qué levanta zorra? Cosas de LAM todos los días, la No sé, te ¿por metió. Mi culpa? Bueno, no sé. No sé si dijo por la culpa de ella. La agregué yo. Me parece que agrandaste. Cuando la llamaron a ella de Clarín, la bocharon porque escribía mal. ¿Cómo escribía mal? Sí. Escribía mal. No sabe escribir Laura Ufal, no, Pedrelli. No, tiene falta de ortografía. Y tengo un testigo de esto que está... ¿Cómo no vas a saber escribir Laura? Y vos tenés no. una respuesta mucho mejor para Laura. No, sería. Es vos que contás tu vida y acá mide, porque a la gente le interesa tu vida y tal vez la gente no le interesa la vida de ella, no es que no tenga, porque es así. Ella hizo una por ahí mide porque la cuenta acá. Entre, por ejemplo, Nazarena y Marisa, que son artistas. Son artistas. Las artistas y del por grupo. Ahí vienen acá y ella puede contar toda su vida y como que el periodista no puede hablar y habría que recordarle que la nata... ¿Y vos qué sos, artista o periodista? Me gustaría saber en qué rubro me mete. Yo creo que me mete hija más de celebrity. Imagínate. No.